Ya antes hemos hablado de Benjamín Argumedo, a quien apodaban el León de la Laguna, debido a su gran determinación y valor, un hombre que comprendió las necesidades de los demás y se unió a la lucha maderista, aunque durante el gobierno de Madero se opuso a él y fue, junto a Pascual Orozco, uno de los firmantes del plan de la empacadora, lo que lo convirtió en una persona de gran fama en los campos de batalla, sobre todo porque contaba con un considerable apoyo popular y era un hombre que en poco tiempo se había convertido en un soldado sobresaliente. Lamentablemente, su biografía se manchó de forma definitiva luego de que se unió al huertismo y combatió contra Pancho Villa en el norte del país y nuevamente encaró al Centauro en la famosa Batalla de Zacatecas, llegando a convertirse en general brigadier. Si escuchamos la melodía que habla de la toma de Zacatecas, no podemos olvidar que dice: gritaba Francisco Villa, ¿dónde te hallas, Argumedo? Ven y párate aquí enfrente, tú que nunca tienes miedo. Y es que su valor, sin duda que era algo que ni siquiera sus adversarios negaban. Decíamos que llegó a ser general brigadier del Ejército Federal y una vez que Victoriano Huerta abandonó la presidencia, su vida cambió considerablemente, siendo zapatista e incluso fue lo más cercano a un villista, y de su final existen un par de versiones que, si bien nos llevan a un escenario similar, vale la pena conocerlas. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los últimos días de Benjamín Argumedo. Después de la batalla de Zacatecas, Benjamín estaba seguro de que el Ejército Federal y el gobierno de Huerta ya tenían los días contados. Se mantuvo aislado durante algún tiempo y no pasó mucho cuando se enteró de la firma de los tratados de Teoloyucan durante agosto de 1914, donde al parecer los grandes triunfadores no eran otros sino los constitucionalistas y el primer jefe, de modo que Benjamín se negó a aceptar dichos tratados y sin más volvió a la lucha en contra del que se suponía sería el nuevo gobierno, de manera que comenzó a movilizarse en Puebla y Morelos, librando combates contra los constitucionalistas. Es así que entabla comunicación con los hombres de Emiliano Zapata y comienza su nueva etapa como afiliado al Ejército Libertador del Sur, lo que es algo que llama bastante la atención, debido a que si bien durante la lucha de Pascual Orozco en 1911, los hombres como Argumedo sin duda que eran bien vistos en las filas zapatistas, y ya en los años del gobierno huertista, estos solo eran tachados de traidores al pueblo. Se cuenta que en una conversación entre Emiliano Zapata y Pancho Villa, el Centauro del Norte le pidió a Zapata que le entregara a Benjamín Argumedo para acabar con él, y Emiliano no estuvo de acuerdo a causa de que un elemento como Benjamín le servía más mientras estuviese vivo. Lamentablemente, las cosas no marcharon tan bien para el León de la Laguna y poco pudo hacer ante el avance del constitucionalismo. Durante la primavera de 1915, se le encomendó bloquear las líneas de abastecimiento de Álvaro Obregón, en lo que fracasó. Luego se le encargó la defensa de la capital, donde tampoco tuvo éxito y perdió a muchos de sus hombres. Después de todas estas crisis, se distanció de los zapatistas y estableció vínculos con los villistas, aunque cabe señalar que no tuvo trato directo con Pancho Villa. Durante esos meses, Francisco Lagos Cházaro fue presidente de la Convención de Aguascalientes y ante el avance de los constitucionalistas sobre el centro del país, fue que Benjamín le aconsejó que el gobierno debería trasladarse a Durango. Se trataba de una zona que el León de la Laguna conocía bastante bien, aunque para su mala fortuna, el presidente Lagos Cházaro se desvió hacia Tamaulipas y Argumedo perdió bastantes de sus elementos, lo mismo que perdió su encomienda. Sin embargo, siguió con su camino y llegó a Durango
en las últimas semanas de 1915, y para finales del mes de enero de 1916 fue vencido nuevamente por los hombres al mando de Fortunato Maicote, donde además fue herido y nuevamente se convirtió en un fugitivo. Días después se ocultó en Zacatecas, donde se dice que contrajo tuberculosis. Ahí llegó Juan Bautista Vargas, comisionado por Pancho Villa, y encontró a Benjamín. Le preguntó de parte del centauro sobre el destino de la convención. Al verlo en semejantes condiciones, intentó llevárselo para ayudarlo. Lamentablemente, Benjamín se encontraba en tan mal estado que le fue imposible ponerse en pie, y el traslado sin duda que pondría en peligro su vida. Y para el día 4 de febrero de 1916, mientras intentaban ocultarlo, fue capturado por el general Francisco Murguía. Suele decirse que uno de sus hombres de confianza delató su ubicación. De ahí, Murguía ordenó que lo enviaran a Durango, donde se le sometió a un consejo extraordinario y se le condenó a ser fusilado. La pena se cumpliría el día 1 de marzo en la penitenciaría de Durango. De este hecho se cuentan bastantes cosas que vale la pena mencionar. Vamos a comenzar por lo que dice la canción popular que lleva su nombre. Se cuenta que supuestamente una de las últimas voluntades de Benjamín Argumedo fue que lo fusilaran públicamente, lo que no le concedieron. Muy pocos, salvo sus allegados, se enteraron del suceso. Se cuenta también que hubo otra petición a la que nadie se negó, y era que Benjamín se atara un pañuelo sobre la cabeza para que le apretara la quijada, lo que era una peculiar costumbre de Argumedo, a causa de que años antes, durante una batalla, vio cómo un hombre caído tenía la boca abierta y se le había llenado de moscas, incomodándolo bastante, de manera que Benjamín no quería que le pasara lo mismo, y en las batallas se ataba un pañuelo, y así, en caso de que cayera en combate, las moscas no entrarían a su boca. Al saber que no saldría de aquel trance, se ató el pañuelo y marchó hacia el paredón. Maltrecho y lleno de dolores a causa de su enfermedad, se plantó frente al pelotón de fusilamiento y, a pesar de lo mal que se encontraba, se mostró altivo ante quienes acabarían con el eterno sublevado. Su familia se hizo cargo de él y lo sepultaron al día siguiente. Fue así que concluyó la historia de un hombre famoso por su valor y que siempre supo demostrar el por qué le llamaban León de la Laguna. Desde luego que podemos decir mucho sobre la forma en la que cambió de bando en más de una ocasión, aunque también es necesario saber que se trató de un periodo de constantes crisis y Benjamín no fue el único caudillo que llevó a cabo semejante práctica. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.